Soy Manuel Valibrea de Canine Service y hoy voy a explicarte cómo enseñarle a tu perro que acuda a tu llamada de manera firme y consistente en 7 sencillos pasos. Lo primero que debes tener en cuenta es que el perro necesita asociar el hecho de venir a algo muy agradable. Deberás asociar eventos agradables para tu perro al comando ven. Selecciona las 3 o 4 cosas que más le gustan a tu perro y utilízalas para enseñarle a venir. Por ejemplo, llámalo para entregarle la comida. Durante el paseo, llámalo repetidas veces y entrégale algo que le guste mucho. Por ejemplo, si le gusta la pelota, cuando venga, tírale la pelota. ¡Lola! ¡Ven! Otras veces le puedes dar un premio. Otras, simplemente acariciarlo. Puedes utilizar la hora de darle la comida para afirmar la llamada también. Llámalo y entrégale el plato de comida. Puedes hacer lo mismo con su juguete favorito. Llámalo y entrégaselo. Esto, hazlo en diferentes situaciones y en diferentes contextos para que aprenda a venir en cualquier situación. Repítelo muchas veces y haz de la llamada un evento muy agradable para tu perro. ¡Lola! ¡Ven! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Bravo! Si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a revelar 2 errores muy frecuentes en los cuales nunca deberías caer. Deberás asegurarte de que siempre que lo llamas, acude a tu llamada. Para ello, si es necesario, utiliza una cuerda larga. Así podrás guiarlo y podrás irlo enfrentando progresivamente a dificultades cada vez mayores. Fíjate en el ejemplo. ¡Lola! ¡Ven! ¡Lola! ¡Ven! ¡Lola! ¡Ven! ¡Lola! ¡Ven! Cuando lo llames y te mire de lejos, pero veas que no tiene ganas de venir, motívalo mucho. Aprovecha que te está mirando para captar su atención. Ponte contento, aplaude, corre para atrás. Háblale, haz cualquier cosa, pero motívalo. No hagas como hacen muchos propietarios. Llaman al perro y el perro mira de reojo, el propietario se queda quieto y no hace nada. No. Llamas al perro, nada más que te mire, ¡muy bien, vale, bravo! Eso es lo que quiero. Verás cómo así vas a captar su atención y va a acabar viniendo hacia ti. Al principio, deberás llevar al perro siempre cuando estés cerca y poco a poco ves aumentando la distancia. Bueno, ya hemos llegado al último consejo. Te he dicho que te iba a revelar 2 errores muy frecuentes que cometen los propietarios normalmente. El primero es nunca que haya venido el perro, lo riñas. Veo con mucha frecuencia en los parques donde se reúnen perros como el dueño riña al perro cuando viene. Por ejemplo, porque se ha peleado, porque se ha comido una porquería del suelo, porque ha acudido muy tarde a la llamada. Cuando viene, le riñe, lo has hecho mal, muy mal, muy mal. Esto es un error común que no deberías cometer nunca. Piensa que las conductas que están seguidas por algo positivo tienden a reforzarse y a repetirse. En cambio, las conductas que están seguidas por algo negativo tienden a desaparecer. El perro siempre está en el presente, por lo tanto, si lo riñes cuando ha venido, el perro entiende, me está riñendo porque he venido, cosa que no te interesa para nada. Y el último consejo es, no le permitas que antes de llegar a ti dé media vuelta y se vaya. Tampoco le permitas que pase de largo. Utiliza el comando aquí para reafirmar que el sitio donde tiene que acabar el ejercicio es junto a ti. Fíjate en el ejemplo. ¡Lola! ¿Ven? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Bravo! Una vez ha venido, tienes que ser capaz de poder acariciarla, ponerle un collar, hacer lo que necesites, hasta que le des la orden de liberación. ¡Venga, Lola! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Corre! Espero que te haya servido, que consigas una llamada muy firme con tu perro. Te dejo aquí un link para que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y si te ha parecido interesante el vídeo, como siempre te digo, por favor, compártelo, ayúdame a hacer difusión en las redes sociales, dale a like. Y me gustaría también que si pruebas estas técnicas, dejes un comentario abajo explicando cómo ha sido el proceso y también si se te ocurre alguna manera de mejorar todo este proceso. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.